El adverbio, que lo vaya a dar todo ya mismo. ¿Qué significa adverbio? Psst, que no veo escribiendo, que es para ustedes. Psst, esto también es para ustedes. Hola. Sí, sí. Pero lo vas a dar. ¿Qué significa adverbio? Algo así. Ad es al lado de. Y verbio, verbo, por al lado del verbo. Por ejemplo, si yo digo llegué tarde. Tarde es un adverbio. ¿Se puede cambiar tarde? ¿Se puede decir tarda, tardo, tardi? No. Los adverbios son invariables. Invariable indica una circunstancia del verbo. Por ejemplo, ¿de qué tipo hay? De tiempo. De tiempo. De lugar. De modo. ¿De qué más? Quien me lo diga de un euro, ¿no? Circunstancia del verbo. Tiempo, lugar, modo. ¿Qué más? De cantidad, de duda, de afirmación, de negación. A ver, de tiempo. Un, dos, tres, responde otra vez. Tres de tiempo. Tarde, otro. Sí. Lugar. Ahí, allí, aquí. No, porque ya tiene una preposición delante, no es una palabra sola. De modo. Alto, bajo, elevado. Esos son adjetivos. Empiezo yo uno. Bien. Fatal. También. Malo. A ver. Antes tú has dicho adjetivo. Era alto, bajo. ¿Cómo se convierte un adjetivo en un adverbio? Añadiéndole mente. Por ejemplo, tranquilamente. Pero no malamente. Malamente está mal dicho. Sin embargo, no es lo mismo que tu madre te diga, lo has hecho mal, que lo has hecho malamente. Si dice malamente, que está enfadada. No es lo mismo que tu madre te diga, sube, que te diga, sube para arriba. Que entonces, ¿qué te va a dar? ¿No? No es lo mismo que digas, sube para arriba. Y si te dicen nombre y los apellidos ya, de cantidad. Te quiero. Nada. ¿De duda? ¿Por qué? Quizás. ¿Duda? Puede, quizás, a lo mejor. No, frigorífico no. Frigorífico no. Una cosita, otra cosita.